que inclusive recientemente estuvimos abordando en distintas publicaciones de la universidad, entre ellas la Gaceta UNAM, porque recientemente se ha formado ya la Asociación, Elect eh, la Asociación de Deportes Electrónicos de la Universidad. Esta, pues, por supuesto, albergada por este... Por la DGDU, ¿no? Esto quiero decirles que es una representación ya oficial de esta actividad, esto ya lo estamos viviendo a nivel universitario, esto lo tenemos en vivo, lo tenemos presente eh, y esto nos debe de llevar a una celebración, ¿no? A llenar, a sentirnos inclusive orgullosos de que la universidad esté dando esta oportunidad sobre el reconocimiento de una actividad tan innovadora, con tanto potencial como son los deportes electrónicos. Entonces, igual, ahorita estamos eh, esperando a que se unan al, algunas personas más a esta transmisión, pero no se preocupen, no vamos a tomar más tiempo de este, para que también ustedes puedan continuar con sus actividades. Gracias por ahí a las personas que ya nos acompañan en esta transmisión. Y pues bueno, de hecho, si les parece bien, vamos avanzando un poquito con uh, algunos segmentos de lo que corresponde a historia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, creo que vale la pena que tengamos presente, que tengamos claro que los deportes electrónicos no son algo de reciente aparición. Ya podríamos estar casi celebrando cerca de 50 años de la existencia de estos. Y pues bueno, resulta que hay bastante historia que comentar. No es esto una clase de historia. Voy a abordar los aspectos de manera muy resumida para que también eh, comentemos, ¿no? Cómo es que inclusive el COVID-19, toda esta situación de la pandemia, pues ha estado, no diría afectando, pero sí causando un impacto en, en la industria, ¿no? Me presento con todos ustedes. Yo soy Jair Bautista. Soy un académico de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería y estaré participando en la Asociación de Deportes Electrónicos como uno de los vocales a nivel, eh, a nivel de educación superior para poder... Poder eh, organizar, traer con ustedes actividades y distintos recursos referentes a la temática de los deportes electrónicos. De hecho, permítanme mostrarles esa primera imagen que tenemos ahí. Fue tomada en un evento que hicimos junto a Riot Games en el Centro de Ingeniería Avanzada para un torneo del League of Legends. No, de hecho, por ahí resalta, inclusive entre los este, asistentes a la audiencia de este evento un miembro del equipo Liquid, uno de los representativos eh, con más, nombre con más presencia de, eh, de, de la escena de los deportes electrónicos. Entonces, eh, vamos, vamos a continuar con un poco de historia, como les mencionaba. Por supuesto, aquí quiero aprovechar la oportunidad para eh, agradecer el apoyo de la ingeniera Angélica Bielma, que nos estuvo también ayudando a recolectar material para poder llevar a cabo esta presentación. La verdad es que es una labor muy importante la que hizo para que tengamos aquí toda esta información que vamos a presentar el día de hoy. ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Acompáñenme viendo, por favor, la imagen que tenemos en la esquina superior izquierda. Ahí donde ven a todas esas personas, que inclusive se ven varios ya de edad, ¿no? Y que se ven como por ahí de los setentas. Es, 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 es correcto, esta es una imagen de uno de los laboratorios de la Universidad de Stanford, en el que en los años setentas, la revista Rolling Stones eh, tuvo a bien realizar un torneo de un juego que se llamaba Space War. Space War fue uno de los primeros torneos que se realizó oficialmente reconocido por una marca con tanto prestigio como es Rolling Stones, en el que si bien el premio fue significativo, fue un año de suscripción a la revista, este fue un hito histórico porque es el primer registro desde el que se tiene eh, una actividad relacionada con los deportes electrónicos, un ámbito competitivo, participantes, eh, afición, inclusive comentaristas de la misma publicación que estuvieron. Siguiendo el evento en el que se nombró a un ganador y se hizo reconocimiento de este uh, en, en su propio medio este, impreso en ese momento. ¿no? Posteriormente, déjenme este, viajar uh, en el tiempo 10 años en la imagen que tenemos en la parte inferior, eh, tenemos el torneo que se realizó en los años 80 por parte de Atari sobre Space Invaders, este famoso juego ya eh, considerado retro, considerado de culto, ¿no? En el cual vean ahí el escenario en el que muchas personas estaban participando por coronarse como el campeón nacional, en ese caso de Estados Unidos de este juego esto lo, el campeonato lo ganó eh, Rebecca Heinemann eh, esta persona, inclusive, tal vez algunos de ustedes, si han tenido la oportunidad de ver distintos de los documentales de estos temas que se han presentado en Netflix, reconocerán a esta persona porque eh, está históricamente registrado como ahora sí la primer campeona, ¿no? De hecho, ella, mujer, la primera campeona de un ámbito competitivo con extensión nacional, ya no solamente era el laboratorio de una universidad. Fueron más de 10.000 mil participantes los registrados en este torneo y solo ella se coronó como eh, individualmente la campeona nacional de Space Invaders. Pasamos a los años 90, donde tenemos aquí esta imagen del lado derecho, que es uno de los primeros juegos que ya eh, estaba, fue el tercer juego que tenía una conectividad a Internet. Estamos hablando de que en estos años ya es, eh, había conexión eh, en línea pero lo destacable de este juego es que acorde a la revista de tecnología Wired, es el primer juego que del cual se tiene registro históricamente que eh, permite a equipos enfrentarse en un elemento táctico en modalidad en línea ¿no? que que si bien a lo mejor hoy día ya estamos muy familiarizados con todos los juegos multijugadores en línea este este es el primer juego multijugador en línea registrado en la historia en los años noventas de ahí saltemos a a la actualidad. Año 2020 en el que estos ámbitos ya no son más nacionales, son de contiendas internacionales en las que inclusive en estadios con toda la eh, popularidad, con todas las personas que vemos, por ejemplo, como en la esquina inferior derecha, todos estos asistentes se reúnen para ver una competencia de juegos electrónicos. Eh, del ámbito competitivo y para apoyar a los equipos que pues con los que ellos hagan como esta esta empatía ¿no? por ejemplo el equipo que tenemos en la esquina superior derecha que está ganando una de las copas que ofrecen eh, League of Legends o los equipos como están todos los iconos representados en la esquina inferior izquierda que corresponden a las distintas agrupaciones que existen en la Liga de Overwatch los deportes electrónicos, como cualquier otro deporte con el cual nosotros estemos familiarizados, fútbol, tenis, béisbol, basquetbol, tienen afición, tienen jugadores, tienen entrenadores, tienen patrocinadores, tienen todas estas características e incluso tienen un sentido de competencia y ponen a prueba, desafían. Algunos intelectualmente se considera que principalmente es este... Eh, este elemento de coordinación entre la reacción del estímulo visual que percibe el jugador y su reacción dactilar a la hora de mover un controlador, llámese un teclado o un control de una consola. Esta reacción es la que se considera o la que le da la característica a estos juegos de estar clasificados como deportes, en el cual si bien los elementos con los que se interactúan no son físicos, como un balón puede ser, en este elemento son eh, hechizos, son personajes, son terrenos eh, creados por computadora. Es de ahí de donde viene este apellido de los deportes electrónicos. Gracias a todo este cambio tecnológico es que hoy día podemos tener este nuevo tipo de competencias. Estas competencias no solamente se han realizado eh, a nivel internacional con distintas categorías como pueden ser eh, equipos de compañías, sino que nacen inclusive desde las universidades. Por ejemplo, me gustaría hacer mención de la competencia que se muestra en la esquina superior izquierda, que se llamaba Heroes of the Dorm. Que nace del juego creado por Blizzard, Heroes of the Storm, en el cual cambiaron ellos un juego de palabras entre Storm y Dorm, porque, refiriéndose al dormitorio, refiriéndose a estas personas en las universidades que estaban en sus distintos dormitorios, invitándolos a participar de este torneo, con la característica de poder ganar una beca, una beca universitaria tal vez hayamos escuchado nosotros de que hay eh, instituciones educativas en la que por el alto peso eh, económico que representa una colegiatura en estas universidades, pues se vuelve un, un, posteriormente profesionalmente, se vuelve una carga, ¿no? una gran deuda que los alumnos tienen que cubrir. Y este tipo de eventos de deportes electrónicos buscan también apoyar a través de becas a los alumnos que estén cursando estudios universitarios, pero que también demuestren estas capacidades, este gusto este interés por las actividades correspondientes a los juegos electrónicos. No solamente es una actividad que empiecen a ver las compañías respecto a sus propios juegos esta parte económica las eh, las becas no las dan las universidades necesariamente sino las dan las compañías pero como apoyo a los estudiantes de las universidades, y han visto tan buen efecto de esto que varias universidades ya han desarrollado sus propios estadios de entrenamiento, sus propios game rooms, game bunkers, tienen diferentes nombres, pero por ejemplo, en las imágenes que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo está la universidad de... Eh, la Universidad de, de Colombia en Irvine, y del lado derecho tenemos una universidad en Illinois, si no mal recuerdo. Pero vean el, eh, la organización, vean ustedes ahí el espacio. ¿no? Aquí lo importante, o lo que quiero destacar, es la existencia de un espacio específico en el que los alumnos, como si de un laboratorio de electrónica se tratara, de un anfiteatro para estudiar las partes correspondientes a ciencias de la salud, como si de un... Eh, eh, de un campo botánico se, se correspondiera. Estamos hablando de un espacio específicamente dedicado para que las personas puedan estar eh, realizando su entrenamiento orientado a deportes electrónicos, un campo de prácticas más. Respecto a estas becas que les comentaba, me gustaría compartirles la siguiente imagen, en la cual es un concentrado de ejemplos de algunas de las becas que ahora sí ya las universidades, con el propio recurso de las universidades, dan a los estudiantes de diferentes eh, juegos. ¿sí? Algunos como League of Legends, Rocket League, Overwatch Hearthstone, que por ejemplo en la Universidad de Arcadia en Pensilvania, pueden llegar a ofrecer cifras anuales para los jugadores a nivel competitivo profesional de, estas, eh, de estos juegos, de hasta 25 mil dólares estas cifras están en dólares hagan ustedes la transformación al tipo de cambio de hoy día pero son cifras bastante importantes y que pues eh, seguramente podrían ayudar a cualquier estudiante universitario a poder salir adelante con todos los gastos que corresponden a su educación y esto por como algunas veces está estigmatizado por jugar juegos por estar en la computadora todo el día. Bueno, sí, no es lo único que hacen, evidentemente, pero sí es una nueva habilidad, sí es una nueva capacidad que se está encontrando en las universidades y es una habilidad que va más allá del momento en el que el jugador está interactuando en el campo de batalla o con su equipo. Hay nuevos trabajos que se están generando en torno a la industria de los deportes electrónicos. Estos nuevos trabajos se están dando a nivel internacional y en en general, adicional a, a los jugadores, eh, me gustaría hacer mención de tres nuevos trabajos que se han empezado a popularizar en esta industria. Lo, el trabajo de anfitriones o todas estas personas que están al frente de una transmisión, eh, interactuando con los jugadores, siendo como esa parte humana y el eslabón de comunicación entre la audiencia y los equipos, que no necesariamente tienen que manejar todo el lenguaje técnico o el lenguaje específico correspondiente al deporte electrónico en cuestión, sino hacer más llamativo a este evento, darle toda esa parte del show business que corresponde. También está un nuevo trabajo referente a los comentaristas o como es más sonado por su etiqueta en inglés, los casters, que son aquellas personas que sí tienen un conocimiento técnico referente a, al juego que se, esté, eh, que se esté transmitiendo, en el que van a hablar de formas que a lo mejor a algunos les pueden parecer muy extrañas, como por ejemplo los términos como estábamos viendo en una plática anterior de la DGDU, el famoso tilteo en los juegos de peleas, o que estén hablando sobre la la línea frontal, la línea media, la línea inferior de un campo que tienen que estar dominando los jugadores. Los, los casters van a ser esas personas que van a tener idea. Técnicamente hablando de qué es lo que está pasando en el juego, inclusive tener capacidad de conocer a los jugadores, hablar sobre qué es lo que plantean o probablemente vayan a hacer, y darle toda esa información a nivel específico del juego a la audiencia que esté eh, viendo, que esté siendo testigo de un enfrentamiento de deportes electrónicos. Y por supuesto, como lo comentamos, los jugadores no están solos en, a la hora de enfrentarse a una contienda eh, profesional. Existe una serie de entrenadores, los coaches de los deportes electrónicos, que en, al, en algunas ocasiones llegan a ser exjugadores, eh, jugadores que vienen ya de competencias anteriores y que por el grado de profesionalización y maestría que tienen en el tema, tienen la capacidad de poder entrenar, de poder sugerir estrategias, de poder aprovechar las capacidades de los distintos jugadores para integrar correctamente un equipo que pueda enfrentarse a nivel competitivo con todos los otros jugadores que pueden existir en el ámbito internacional. Bien. ¿Qué pasa con los eSports durante la pandemia? Porque nosotros lo sabemos, muchas cosas han cambiado desde aquellos días que aquí en México recordaremos el 16 de marzo cuando empezó a modificarse en todas las actividades a nivel nacional respecto a la contingencia sanitaria. ¿Qué, qué ha pasado en el mundo de los eSports eh, con? con los cambios de actividades que han tenido las personas derivados de la contingencia sanitaria por el COVID-19, pues aquí una gráfica primero que les quiero enseñar del sitio de información Estatista. Estatista es un sitio muy reconocido sobre información de mercado en el que nos muestra que tan solo en cuanto empezó eh, a suceder todo esto a nivel mundial ya como un este un fenómeno mundial en las principales plataformas de transmisión de contenidos de deportes electrónicos, que son Twitch y YouTube Gaming, tan solo Twitch tuvo un incremento en la visibilidad, en la audiencia, en la gente que participaba en sus transmisiones, de un 10%, únicamente en el periodo de marzo a abril. Pero alguien puede decir, oye, 10%, ¿sabes qué? Que eso ni siquiera es tan significativo. Pero vamos a ponerlo, vamos a quitarle el porcentual y vamos a darle números. Se estima que aproximadamente eh, hay alrededor en un día eh, común, en un día promedio en la plataforma, cerca de 4 millones y medio de personas que están interactuando en esa plataforma, ¿no? No, no es cierto, perdón, esa cifra es diferente. Son 15 millones, pero 15 millones de personas las que están... Eh, Viendo todas las distintas transmisiones que se presentan en Twitch y el 10 por ciento de esto corresponde a que millón y medio adicional de personas empezaron a interactuar en la plataforma. En YouTube Gaming tuvimos un incremento del 15%, pero que los números que maneja YouTube son menores eh, absolutos, son absolutamente menores a los que maneja Twitch, pero aún así es un incremento de personas que ya están ahí en la audiencia. ¿Por qué es importante que nosotros veamos o que revisemos estos números sobre la audiencia de las personas que están siendo testigos de los deportes electrónicos? porque aquí me gustaría hacer énfasis en una cifra muy importante del ámbito de los deportes electrónicos. Oye, ¿de dónde sacan dinero para las becas? ¿De dónde sale el dinero para pagarle a los jugadores, los jugadores, cuál jugador profesional recibe un salario? ¿De dónde sale el dinero para los casters, para toda la organización del evento? El 90% de los ingresos de los deportes electrónicos es de meramente patrocinios y publicidad el 90% de sus ingresos son provenientes de estas dos fuentes. ¿Y qué significa para eso el incremento de 10% de, visor, de visiones o de visitantes de interacciones en Twitch? El poder acercarle a ese 10% más de audiencia toda la parte de publicidad, toda la parte de medios, que es la que genera el 90% de ingresos de los deportes electrónicos. Es por eso la importancia del incremento en esta cifra que permite mejorar los ingresos de las distintas. Plataformas. Ahora bien, también me gustaría mostrarles algunas cifras de cómo los jugadores que no necesariamente ya pertenecen a una representación profesional han estado cambiando a partir de la pandemia. Por ejemplo, acompáñenme en la gráfica que está en la parte superior, en la cual eh, vamos a ver la, el número eh, de jugadores activos a nivel mundial de uno de los juegos que existen en deportes electrónicos llamado Call of Duty. En Call of Duty... Ok, ok. Por ahí se nos, se nos fue la transmisión, pero ya estamos aquí de vuelta con ustedes. No pasa nada. Eh, a ver, creo que ya estamos de vuelta con ustedes. Eh, permítanme retomar el punto que estaba abordando. Bien, 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 continuamos. Eh, tuvimos por ahí unas dificultades técnicas. Eh, no, no, no se crean que me fui a, a, a jugar con mi equipo de, de Overwatch. Todavía no es hora de nuestra sesión de entrenamiento. Entonces, aquí sigo con ustedes, ¿no? Eh, ¿Qué pasó aquí? Les quiero comentar cómo de marzo a agosto de este año, tan solo para uno de los juegos más importantes de deportes electrónicos, Call of Duty, la cantidad de jugadores activos pasó de 6 millones a 75 millones durante los periodos más destacables de la pandemia. No es el único juego que ha presentado un incremento en su, eh, en su población activa, ¿no? También el juego de Counter-Strike Global Offensive en la plataforma de juegos Steam para septiembre de 2020 había presentado uno de los picos más significativos que había tenido en la participación de sus jugadores. Déjenme les traduzco un poquito qué significan estos picos. Si más jugadores están en uno de estos juegos... Es porque primero lo eh, esperemos, no, lo, lo adquirieron. ¿Qué significa que lo hayan adquirido? Significa ingresos para la empresa, en, ingresos para la empresa que se puede volver el generar más actividades de deportes electrónicos, más difusión, más propaganda, más torneos en los que equipos pueden empezar a competir a nivel profesional y hacerse de algunas de las bolsas de premios que algunos de estos manejan, ¿no? Incrementó mucho la cifra de videojuegos y esa cifra puede convertirse en deportes electrónicos sí cómo puede pasar esto pues a través de un proceso de transformación y de conversión y de acercamiento con las distintas instancias que se encargan de realizar actividades de deportes electrónicos para vivir el ámbito competitivo. ¿Por qué? Porque resulta que este tipo de juegos tiene esa característica. Empezamos a jugarlos localmente, empezamos a jugarlos con amigos y más adelante queremos demostrar que somos el mejor, mejor que nadie más, y es ahí donde entonces empieza nuestra carrera profesional de poder ingresar a los torneos de poder participar con distintas marcas y de poder llegar a ser representativos en las distintas competencias que existen ahora bien no solamente esto lo representan estas gráficas muy estadísticas que les comenté, sino que permítanme hablarles sobre uno de los eventos más importantes que premia a nivel internacional la industria de los videojuegos. Y a esto me refiero a eh, The Video Game Awards, que están por celebrarse el día 10 de diciembre de este año, en el cual durante esta semana empezaron a salir las eh, categorías. Referentes a ser premiadas, y solamente quiero comentarles las que corresponden a los eSports. Por ejemplo, los mejores atletas deportivos. Están estas cinco figuras que les estoy mostrando en pantalla, en el cual. No solamente me gustaría que vean las figuras y la diversidad de juegos a los que representan entre Call of Duty y League of Legends. Quiero que vean algunas de las cifras que están ahí representadas. Por ejemplo, Crimsix, un alto jugador de Call of Duty que lleva siete años de trayectoria, se reporta que las ganancias totales que ha tenido este jugador rondan el millón de dólares. Estamos hablando de dólares, Ajá, todas estas cifras están en dólares durante los siete años de trayectoria, por supuesto. Quieren ver una trayectoria un poco más corta, por ejemplo, Kenyon del League of Legends, que lleva jugando desde el 2018, también ha reportado una cifra de 174 mil dólares en ganancias únicamente por su participación con el equipo, con patrocinios y en los torneos en los que ha participado. Tenemos estos distintos atletas que ya están siendo reconocidos por la industria. Adicional a ellos, también tenemos a los coaches que también se les reconoce. Cómo han estado aportando y contribuyendo con su expertise a los distintos equipos. Veamos algunos, por ejemplo, Krusty, eh, de la Overwatch League. Las ganancias totales que ha permitido este coach hacia el equipo rondan cerca de los 3 millones de dólares en su trayectoria desde el 2016. Esta es una cifra generada en cuatro años que lleva ejerciéndose la Overwatch League. Queremos ver algo referente a Call of Duty. Rambo, también uno de los eh, nominados a ganar el mejor coach de esports, en, durante su carrera las ganancias netas que esta persona ha generado para sí mismo desde el 2009 rondan los 134 mil dólares. Otra de las categorías que se premian durante los eh, Game Awards es la del mejor host, como les había dicho, este es trabajo que se está generando por el incremento de actividades concernientes a los deportes electrónicos. Y ahí vemos que hay distintos, eh, algunos han empezado este año como Golden Boy, pero hay otras personas que tienen más, tra eh, más trayecto o más carrera recorrida como Shiver, por ejemplo. Todos estos han estado durante el crecimiento de la industria y presencia a nivel mundial de los deportes electrónicos. Ahora bien, no solamente es un juego, no solamente es una actividad en la que se realiza deportes electrónicos. Bien, continuamos. Eh, les estaba presentando algunos de los eventos que hay en cuanto a la categoría de los mejores juegos que existen de, eh, de eSports. Y nada más para que veamos, por ejemplo, uno de los más grandes y más conocidos, que es el World Championship de League of Legends. La, eh, la bolsa de premios de este año rondó en los 5 millones de dólares para las distintas categorías que estuvo premiando o la Overwatch League, que también repartió alrededor de 3 millones de dólares. Los mejores juegos o los mejores eventos de eSports están eh, peleados, esta categoría está peleada por Valorant, está peleada por Fortnite, está peleada por por Counter-Strike, Call of Duty y eh, League of Legends, por supuesto. Pero estos no son los únicos juegos que existen dentro de la categoría de deportes electrónicos. De hecho, eh, Esports Observer, una compañía que se dedica a estar haciendo monitoreo y seguimiento de estas actividades, para el tercer cuarto de este año ha clasificado tres eh, niveles de los juegos con mayor impacto, tomando en cuenta número de jugadores activos, número de equipos profesionales, número de horas de reproducción. Ha tomado en cuenta muchos parámetros de los deportes electrónicos y nos dice que los dos mejores clasificados son League of Legends y Call of Duty. En la segunda categoría tenemos algunos ejemplos como Fortnite, Overwatch o Hearthstone. Y en la categoría número tres tenemos Team Fight Tactics o Rocket League. Estos son algunos de los ejemplos de los juegos que están dentro de la clasificación de deportes electrónicos. México no se queda atrás en estos tiers, en estas categorías, solamente a manera de recuerdo, el año pasado, en 2019... Tuvimos un equipo de representación nacional en la Overwatch World Cup, que estuvo patrocinado por una famosa compañía de refrescos. Gracias a ellos fue que el equipo pudo asistir a competir. Eh, e incluso podemos ver ahí en la imagen cómo están eh, socializando ¿no? con el eh, director del juego y compitieron con los equipos a nivel internacional. México está presente, México está activo en las competencias de deportes electrónicos, tan activo y tan presente están que la CONADE ha tenido a bien oficializar la participación de la Federación Mexicana de Esports, con la cual lo que busca es ofrecer una capacidad o una oportunidad para la profesionalización y formación de las distintas áreas y de los distintos trabajos que, como les mencioné, estaban empezando a generarse en torno a esta plataforma de deportes electrónicos. Hemos escuchado inclusive historias de mexicanos como eh, el famoso eh, influencer, Wherever Morro. él adquirió en el año 2019 un equipo de deportes electrónicos llamado Timbers, y fue invitado a participar junto a otro jugador profesional de Sinaloa en un torneo internacional de Fortnite, en el cual obtuvieron el tercer lugar, generando así un ingreso o un premio por 250 mil dólares. Ellos, esta cantidad, la donaron a una causa con compromiso social, pero aún así, lo importante de esta presencia de, del, del talento nacional es que también tenemos jugadoras participando, por ejemplo, en la misma Copa, como la famosa streamer Danian, mexicanos que están siendo invitados a participar profesionalmente en las actividades de deportes electrónicos regresando un poquito con el tema de Timbers y Sports, me gustaría solamente hacer mención de que está siendo patrocinado por compañías que seguramente a muchos de nosotros no nos son eh, desconocidas y este patrocinio es lo que les permite seguir teniendo los ingresos para toda la serie de actividades que requiere tener un equipo de deportes electrónicos y que ellos han tenido a bien entregar con este compromiso resultados como el campeonato que adquirieron en agosto en un torneo realizado del juego competitivo Valorant en el cual se coronaron como los campeones regionales de ese juego y van a, y participan todavía por una bolsa de premio más grande. Adicional a esto Quiero comentarles que la presencia de los eSports no se ha dado por estos equipos que tal vez tengan un cierto grado de desconocimiento para el público en general, sino que también equipos representativos de la Liga MX, como es el Club Deportivo Guadalajara, las Chivas del Guadalajara, también ya tienen un equipo y una presencia oficial de deportes electrónicos, con un equipo representativo en, por supuesto, FIFA, en Clash Royale y, si no mal recuerdo, también en Fortnite, en donde ellos ya empiezan a participar de torneos no solamente nacionales, sino también internacionales. Y, por ejemplo, la imagen que tenemos en la esquina inferior izquierda es una muestra de un setup en el cual un jugador tiene ahí la oportunidad de entrenar, la oportunidad de hacer streams, la oportunidad de interactuar con las distintas actividades referentes a los deportes electrónicos para que ustedes tengan la oportunidad de estar viviendo o de estar eh, siendo testigos de qué es lo que pasa en la escena actual de los deportes electrónicos me gustaría invitarlos a eh, el día de mañana de hecho a las cinco y media va a haber una transmisión del primer campeonato eh, nacional universitario del league of legends creado por la, el Consejo Nacional de Deportes de la Educación, apoyado por la Secretaría de Educación Pública, también eh, por el equipo de Borregos del Tec de Monterrey y por la compañía Gigitech. Es decir, México ya está viviendo un escenario, México está viviendo un entorno de crecimiento de las actividades de deportes electrónicos. No es el único. La UNAM se está sumando a este esfuerzo a través de la integración y colaboración que dos asociaciones estudiantiles comenzaron, Esports, UNAM Estudiantes y UNAM Gamers, que encontraron que este tema estaba siendo dejado de lado a nivel profesional. Se acercaron y tuvieron a bien empezar a colaborar con Deporte Universitario. Y el día eh, 3 de noviembre fue publicado en Gaceta UNAM esta noticia en la que podemos dar ya por oficial la creación de la Asociación de Deportes Electrónicos UNAM con la cual ustedes van a empezar a ver más actividades como estos foros, estas ponencias que les estamos dando, y también algunos torneos que vamos a empezar a traer al ámbito universitario. ¿Para qué? Para que podamos decir que ya tenemos equipos representativos de la universidad, para que podamos decir que la UNAM va a estar este, presente, que vamos a tener un equipo de Pumas en los distintos torneos, no solamente universitarios, sino que queremos y estamos aspirando a poder llegar a una presencia internacional de esta escena. Por ahí inclusive algunos de sus compañeros ya nos están preguntando sobre juegos específicos, ¿no? Por ejemplo, Apex Legends, están mencionando si va a llegar ahí Sportsunam. Todas estas inquietudes, si alguno de ustedes tiene la idea de que hay una escena de juegos electrónicos más importante que quieran ver en la universidad, es el momento en el cual ustedes deben de empezar a acercarse a la ADUNAM, a Deporte Universitario y hacernos llegar sus comentarios. ¿Para qué? Para que nosotros sabemos que en un sondeo muy rápido que hicimos hay tranquilamente en, en la universidad 30 mil personas sujetas e interesadas en estos temas de deportes electrónicos, sujetas a participar en los equipos representativos. Pero estamos seguros de que esos 30 mil personas son solamente una muestra y hay más allá que por la falta de oportunidades o por la falta de esta eh, oficialización no habíamos considerado. Hoy les puedo decir que se acerquen con, eh, vamos a publicar posteriormente, por supuesto, un directorio de todos los representantes a nivel escuelas nacionales preparatorias, CCHs, distintas facultades de la universidad y también, por ejemplo, para los exalumnos registrados de la universidad, en el cual pueden sumarse a las actividades que tengan que ver con los deportes electrónicos desde el punto de vista universitario, ¿no? Imagínense representar a la máxima casa de estudios en el juego favorito de su elección, pero ahora con un nombramiento representativo, hasta con el uniforme bien puesto, ¿no? Ya más adelante esperemos compartirles imágenes de los uniformes, eh, que, que puedan llevar a cabo el nombre de la universidad en competencias. Deportivas, como lo han hecho otros representativos, pero ahora dentro de la gran y creciente industria de los deportes electrónicos. Sin más por el momento, esta charla fue una charla rápida, el tema de los deportes electrónicos tengan ustedes por seguro que lo podríamos extender, muchísimo podríamos hablar de cada uno de ellos, de las estrategias, del tipo de juego, de qué cuál es la particularidad de uno sobre el otro, pero eso vayamos dando pie a que sean temas de otras pláticas en las que esperemos que nos acompañen, por supuesto. También háganos por ahí saber en sus comentarios eh, cuáles son los horarios en los que mejor preferirían que tuviéramos estas pláticas, eh, con quiénes se pueden acercar. Si ustedes ya tienen por ahí un equipo formado y juegan localmente, porque y todos son universitarios, ¿por qué no empezar a darles la capacidad de entrenar profesionalmente? y que llevemos el nombre de la UNAM en alto en cualquiera de estos juegos que sean de su predilección. Les pongo por ahí mis datos de contacto por si quieren acercarse, por si quieren comentarnos alguna de sus dudas, inquietudes, por supuesto, para que eh, yo los pueda, ya sea que yo los pueda apoyar o dirigirlos con alguno de mis compañeros en la asociación para que ustedes empiecen a participar con nosotros y podamos, eh, ahorita ya el año se está acabando, pero ¿por qué no iniciando el 2021? Y con estas capacidades de conectividad y de comunicación remota y participación remota que podemos tener, empezar a, a tener por ahí algunos torneos, ¿no? Ya hay un torneo eh, en desarrollo, ya hay un torneo que no les hemos anunciado, pongan atención por ahí próximamente, se los vamos a hacer saber en el cual la comunidad universitaria va a tener la primera oportunidad de decirse yo participé en el primer torneo de la Asociación de Deportes Electrónicos UNAM y por qué no por ahí empezar a seleccionar, a hacer las clasificatorias de a quienes podamos apoyar para ir a torneos más grandes, ¿no? Entonces, pues, sin otra cosa que decirles por el momento, agradezco mucho su atención, agradezco que estén por acá interesados en el tema y si ustedes saben que hay más personas por ahí que les pudiera interesar háganselo saber, háganles llegar esta información, el video va a estar aquí en la página de Portuna, compártanselos para que cada vez seamos más lo, aquellos que vamos a participar de las actividades de deportes electrónicos UNAM. Muchas gracias, que tengan muy buena noche, cuídense mucho por favor en estos tiempos difíciles y esperamos estar en contacto pronto hasta luego y nos vemos en el campo.